Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estaba Muy bien, aquí. gracias. Ok, le estaba dando un poquito de tiempo a los demás, pero creo que ya vamos a iniciar. Eh, Estoy revisando el avance de ustedes y no sé si el, este avance que me aparece a mí está correcto o hay algún cambio acá. No sé qué es lo que ha pasado. Porque la mayoría me sale como que ya casi terminaron y no entiendo por qué, sinceramente. Uh, Permítame, voy a dejar de compartir creo de que este es un error, porque sí, esto definitivamente debe estar todo cruzado, porque al menos en este listado no me sale Evelyn, no me parece Diego y sé que en el listado original sí están Ah, oh. permítanme un momento. Okay, so... Bien, tal parece que esta cosa se ha vuelto loca, no le vamos a prestar mucha atención ahorita. Quería ver el avance de ustedes como grupo, nada más, pero creo que necesito reportar eso para verificar bien qué es lo que ha pasado con lo que es el reporte de ustedes. Pero eh, no sé quiénes han empezado ya a trabajar, porque justo eso es lo que yo necesitaba ver ahorita, pero lastimosamente no lo puedo revisar. De los que están conectados, quienes ya empezaron a trabajar. Solo necesito ese dato. Si no han empezado, no hay problema. Solo quiero saber si algunos de ustedes ya empezaron, también para yo mandar ese reporte. Buenas noches. ¿Qué? Hola, buenas noches. Maribel ya, ya comenzó. OK. Maribel, ¿alguien más? Hola, buenas noches, Estela, la primera unidad. Ok, permítame. Estela, ¿su otro nombre? Olga Estela. Ok, Albayero, ¿verdad? Sí. Sí, es que solo los tengo registrados como el primer nombre. Ok, ¿alguien más que ya haya empezado a trabajar? Buenas noches, yo igual, teacher. Ok, Diego, ¿verdad? ¿Alguien más de los que estén conectados que hayan empezado a trabajar? Hola, buenas noches. Ernesto, ya comencé. Ok, Ernesto. Esto no crean que lo estoy haciendo en forma de cateo, sino que eh, no sé si se percataron de que según mi listado de avance está así, o sea que ya prácticamente está completo, pero si se fijan, aquí hay personas que yo no tengo en el curso. Entonces no sé qué es lo que ha pasado porque me han metido personas que yo no tengo en mi grupo y me han sacado personas que sí sé que están en mi grupo. Entonces esto ya después nosotros lo vamos a arreglar. Ahorita pues no le hagamos mucho caso porque si se fijan, solo me han dejado a Olga, a Rosa Esmeralda, a Karen, creo que no, Arce no tengo a nadie. Ajá, no tengo a nadie que es Arce en mi listado. Eh, Ariola tampoco, Gloria menos. A Ernesto sí si me lo han dejado. No tengo a nadie que sea Bracamonte acá. Claudia, no menos. Ingrid, creo que Ingrid sí. Ajá, Ingrid, Guerre Ingrid Guerrero, sí. Tenemos Jessica Hernández tampoco. Damaris, creo que sí, Damaris Hernández, sí, es del grupo y ya vemos que empezó a trabajar, porque esto es lo que deberían de tener ustedes nada más. No sé toda esta gente de dónde ha salido, pero igual, no nos vamos a centrar en eso porque vuelvo y repito, yo eh, sé que esto ya es más administrativo, no hay ningún inconveniente, solo quería tener el dato de los que han empezado a trabajar y esperamos nosotros solucionar ese inconveniente esa confusión que se nos ha armado por acá. Bien, vamos a iniciar de una vez con lo que es la presentación de hoy, dándole continuidad al tiempo con el que hemos venido trabajando, casi que las últimas tutorías, ya diríamos que las últimas cuatro tutorías, tanto de esta parte B como de lo anterior, se ha empezado a trabajar lo que es el presente progresivo o presente continuo. Anteriormente nosotros estábamos trabajando lo que era el presente progresivo con las WH questions. Ahora nosotros tenemos el presente progresivo con los spelling changes. ¿Qué es un spelling change? Simple y sencillamente es el cambio ortográfico que puede tener el verbo en sí mismo. Pero usted me dirá, ¿pero de qué me está hablando? ¿Cómo es eso? Bien, en la clase anterior yo les mencionaba de que no es solo venir y meter el ing al final del verbo. No. Claro, hay muchos de ellos en que así funcionan y esa parte es muy sencilla de completar pero qué pasa cuando no solo debemos venir y agregar ese ING, sino que debemos seguir ciertas reglas, reglas que yo anteriormente sé que se las mencioné, pero ya hoy vamos a profundizar en esa parte. Tenemos la regla número uno, que es la lo más común que nosotros conocemos y la regla más fácil de aplicar, que en qué consiste, pues solamente agregarle el ING a los verbos. ¿Cómo así? Si se fijan, tenemos ejemplos de verbos ahí ya aplicándoles el ing o nuestro gerundio, nuestra progresión, como usted le quiera llamar. Tenemos eat, eating, speak, speaking, cook, cooking, work, working, stay, staying. Ahora bien, esa sería la forma más fácil de nosotros hacer la aplicación de continuidad, de venir a agregar nosotros ese gerundio. ¿Por qué? Porque no debemos hacer ningún otro cambio salvo agregarle ese ING. Luego tenemos la regla número dos que dice que a los verbos que terminan en Y, nosotros venimos y le agregamos ese ING. También esa es sencilla los que terminan en y griega. Buy, buying. Play, playing. Say, saying. Uh, Study, studying. Try, trying. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos movemos a esta otra regla? Ahí ya empezamos a ver un pequeño cambio. No es como un, un cambio drástico, pero ya empezamos a ver que no es tan sencillo como anteriormente, que solo le vamos a venir a agregar ese gerundio. Dice que los verbos que terminan en e, eliminamos esa e y agregamos el ing. Ejemplos de verbos. Make, making, no making, sino making. Si se fijan ya en la continuidad, nosotros hemos eliminado la e del verbo en el estado infinitivo y agregamos el gerundio drive driving have having take taking ride riding otro verbo que queda exactamente en esta misma regla sería el verbo love el verbo amar porque termina en e love entonces, nosotros eliminaríamos esa E y agregaríamos el gerundio, entonces sería loving, ok, loving, eliminando obviamente esa E. Ahora bien, tenemos la regla 4, que si se fijan, en esta debemos tener cuidado, porque anteriormente nos decía que la, en la regla 3 teníamos que los verbos que terminan en E, eliminamos esa E. Y agregamos ing. Pero en la regla 4 dice verbos que terminan en doble E. Ojo con eso. Si termina el verbo en doble E, no vamos a eliminar ninguna E, sino que solamente venimos y agregamos ese ING. Ejemplos: sí, sing, agree, agreeing, disagree se fijan ahí no hay ninguna eliminación de ninguna letra porque no entra en la regla anterior ya que en la regla anterior eran verbos que terminaban en una e cuando terminan en una e si se elimina esa e si terminan en doble e no eliminamos solamente agregamos el gerundio ahora bien tenemos esta quinta regla que esta quinta regla tiene varias aplicaciones porque dice la primera parte verbos que terminan en consonante pero antes de esa consonante nosotros tenemos una vocal duplicamos la consonante y agregamos ese ing ojo esto aplica en verbos que son de una sílaba o sea verbos cortos Vuelvo y repito, si su verbo es cortito y termina en consonante y antes de esa consonante usted tiene una vocal, usted debe duplicar esa consonante y luego agregar el gerundio. Ejemplos, nadar, swim, nadando, swimming, correr, run, corriendo, running, obtener. Get, obteniendo, getting. Parar, stop, parando, stopping. Ok? Ahora bien, el otro uso le dice que usted no va a duplicar ninguna letra si las palabras terminan en dos consonantes. Ok, si hay dos consonantes juntas en el verbo al final, no debe duplicar nada y solo agrega el gerundio. Ejemplo: help, ayudando, helping. Talk, hablar, hablando, talking. Se fijan, tenemos dos consonantes juntas: LP, LK, al igual, work, tenemos. Working. No debemos duplicar ninguna. Y el último uso de esta regla le dice que no va a duplicar la letra si la palabra termina en y o w, ¿ok? Porque aquí también se usa o, o se aplica la palabra play, jugar, porque también es un verbo cortito. Que termina en Y. Entonces tenemos buy, buying, enjoy, enjoying, snow, snowing. Y tenemos la última regla. Dice: los verbos que terminan en IE, eliminamos esa IE. Y agregamos y, o sea, y, y luego el ing. Aquí tenemos solamente dos verbos, porque verbos que tengan esta terminación, o sea, verbos cortos que tengan esta terminación, son muy pocos, pero existen. En este caso tenemos mentir y morir, que son verbos que son comunes y tienen esa terminación lie venimos eliminamos ese i e agregamos y más el gerundio lying die dying ahora bien ten, deben tener en cuenta que si nosotros hablamos de tiempo progresivo, tiempo continuo, ese verbo siempre va a terminar en ing toda la vida. Lo único que no simplemente es de venir y agregar ese ING. Ahora bien, si usted me dice, teacher, pero yo cómo voy a saber cuando un verbo este, se duplica o no se duplica, trate de entender estas reglas, igual yo le voy a compartir un listado de verbos y trate de ir identificando qué verbos trabajan con qué reglas y qué otros trabajan con qué otras reglas, porque aquí no es como que yo venga. Y por arte de magia le diga, no, es que mire, de los verbos de acá a acá se van a trabajar así, de aquí para allá se van a trabajar de otra forma. No, aquí lastimosamente es de quemarnos las pestañas, leer y estudiar, practicar bastante para hacer una aplicación correcta. ¿Ok? Estas reglas yo se las voy a dejar obviamente en la presentación para que ustedes puedan. Eh, repasar, practicar si es necesario, porque realmente sí necesitan empezar a crear un vocabulario de verbos lo suficientemente extenso. Ahora bien, con respecto a esto, no van a tener una práctica, porque la práctica la van a ustedes desarrollar en la plataforma. Pero ahora tenemos esta otra parte que es con respecto a adjetivos. ¿Quién me puede decir qué, qué es un adjetivo? Son como las características de algo. Exacto, son lo que da una característica, lo que da más información de algo o de alguien. Entonces, adjetivos, aquí tenemos uh, una pequeña definición. ¿Alguien podría ayudarme leyendo esa definición, por favor? Solo la definición, esta parte de aquí arriba. ¿Puedo? Ok. okay. Uh, what is an adjective adjectives are words that describe the qualities or state of pain of nouns norm don't like silly yellow pond fast they can also describe the one quantity, quantity of nouns quantity of nouns Okay, thank you, miss. Ahí tenemos nosotros una definición y posibles ejemplos de lo que podría ser un adjetivo, ya que dice que describe cualidades o estados del nombre. Tenemos normal, enormous, enormous, sorry, dark like silly, yellow, fun, fast. Yo sé que hace mucho tiempo atrás ustedes crearon una descripción de ustedes usando adjetivos. Ahora bien, ya no es solo de decir, ok, yo puedo decir, I have blue eyes, I am short, I have slim uh, legs. No, los adjetivos son... Todo lo que van a ayudarnos a describir algo o a alguien. En este caso, nosotros tenemos ejemplos acá. Si se fijan, tenemos el, la primera oración que dice: Margot wore a beautiful hat to the pie eating contest. Margot usó un hermoso sombrero en el concurso de la comelona de País. Entonces, nosotros estamos hablando de que Margot usó un sombrero. ¿Cómo era ese sombrero? Ahí, si nosotros quisiéramos decir lo contrario, en vez de beautiful, tendríamos ugly, awful, ya que son los negativos de el beautiful. En la siguiente oración dice: Michael should have 16 candles. Ahí nosotros sabemos que estamos hablando de un pastel y también de las velas, las candelas, como usted le quiera llamar. Pero en este caso, el número de la cantidad de velas que debe tener ese pastel, ese sería nuestro adjetivo: 16 candles. En la siguiente oración dice: A cool guy is writing to me. Ese de guy es otra forma de decir boy, o sea, chico, hombre, como usted le quiera llamar. Y dice: A cool, o sea, un chico agradable is writing to me. Me está escribiendo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ahí en vez de cool? Uh, digamos a nasty guy, desagradable, a rude guy, que también puede ser desagradable o alguien pedante. Esos serían nuestros adjetivos. Luego dice my messy desk is in my office. Messy es desordenado. My messy desk is in my office. O sea, mi escritorio desordenado está en mi oficina. Ahí podríamos decir lo contrario. My order desk is in my office. My clean desk is in my office. Si se fijan, ahí ya estamos jugando con otros adjetivos que simplemente nos dan a entender cómo es nuestro escritorio en la oficina. Tenemos en la última, cheese, using an incredible red dress. Incluso ahí nosotros tenemos marcado solo red, pero en realidad nuestros adjetivos ahí son dos, porque sería incredible en red, porque dice... Un increíble vestido rojo. ¿Qué pasaría si en Vesting Incredible nosotros tuviéramos an ugly red dress? Un vestido viejo, feo, perdón, rojo. Entonces ahí nosotros podemos ir modificando cómo nosotros queremos describir. Por ejemplo, si yo les digo. Hágame una pequeña descripción de su casa. Cómo usted podría describir cómo es su casa. Quien sea, al menos tres adjetivos. Díganme tres adjetivos para describir su casa. Por um, ejemplo, my house is small or Uh huh, it's small. And, yeah, and I think that is beautiful. Uh huh. What else? One more. Um, my house is um color blue, blue color, blue color. Uh -huh. Okay, okay, Dalma. Thank you. Ahora bien. Um Ernesto Can you open your microphone? Okay, you Ernesto. A, a question for oh. you. Do you have uh um, children? Tiene hijos usted? Yes, I have one. Ok, describe your kid. Tres adjetivos con los que usted me podría describir a su hijo o a su hija. Ok, he's small, is he's cute, Ajá. is Ajá. Ok, very good. Thank you, Ernesto. Um, vamos a ver, ¿alguien más, por ejemplo, que me quiera describir con tres adjetivos? A su mamá, cómo usted podría describirme a su mamá, quien sea quien quiera participarme, nadie, no one. Yo no quiero mencionar porque muchas veces. Sí, dígame. ¿Uno nuevo o puedo decirlo? No, claro. Quiero escuchar cómo podría usted describirme a su mamá. Voy a intentar. Mi mamá es tall. Uh -huh. And, um, her eyes are brown. Uh -huh. Ajá. She's beautiful. She's beautiful. Okay. Dijo: Stall, brown eyes, and beautiful. Ahora bien, una última participación. ¿Quién tiene mascotas acá? Alguien que tenga mascotas. Que me describa en tres palabras a su mascota. Tengo a siete personas conectadas ahorita y solo he escuchado hablar a dos. ¿Y ¿Los demás? Good evening, Miss. Good evening, Noemi. My dog is beautiful. Ajá. Uh -huh. Curly hair. Uh Ajá. -huh. And small. Ok. Tenemos que la mascota de Noemi es beautiful. Has curly hair. and Beautiful. Joseph, sí, ¿verdad? No, pero me mencionó el último que era. En it's small. It's small. Ok. Con la descripción que usted me da, a mí se me viene en la mente un perrito maltés. Y con esa descripción que ha dado, ¿le pegué al blanco o no? Yes, Miss. Me imagino. Okay. bien, si se fijan en algo que es bien común en nuestras vidas, o sea, algo de que no es como que usted lo esté pensando tanto, estamos hablando de la casa, de la mamá. Obviamente, no solo, yo mencioné mamá, pero usted puede describir a quien usted quiere su familia. Ernesto nos describía a su hijo o hija, no hija creo que era. Nos describieron a la mascota. Todo eso a nosotros nos ayuda a cómo tener una percepción de alguien que nosotros no estamos viendo. Por ejemplo, alguien me decía que su casa era pequeña, hermosa. Entonces, yo me puedo estar imaginando cómo es. Imagínense que yo empiezo a decir, "Okay, my house is white." Imagínense esto que yo le voy a empezar a decir ahorita. A ver, si sí, realmente me va entendiendo y se va imaginando algo, porque de eso se tratan los adjetivos. De que usted se empiece a imaginar algo con la información que se le está dando. No necesariamente de que va a venir alguien a darle una fotografía o a mostrarle algo que usted lo pueda ver tan fácilmente. Sino que usted se imagine eso. Yo puedo decir: My house is white, es small. It has a big garden. It's beautiful and cozy. That is a perspective from this house, at least to me. Entonces, usted no conoce mi casa, pero yo ya le di una pequeña descripción de cómo yo veo esta casa. De cómo yo podría describírsela en cinco adjetivos. Yo le di la información general. Y más de alguno. Sí, fue como que, ok, casa pequeña, jardín grande. Ok, got. It. Casa pequeña, blanca. O sea, no es como que yo vine y le les vine a decir y les dije acá: eh, miren, les muestro una fotografía de mi casa. véanla bien, esta es mi casa. No, yo les conté con palabras, yo traté de darles información de esta casa. Okay, entonces, ese es el papel de un adjetivo a la hora de nosotros crear oraciones, crear textos y empezar a hablarlo. Porque si yo digo de crear oraciones y textos, no necesariamente me refiero a manera escrita, sino también verbal. Todo esto a la hora de nosotros escuchar, debemos también conocer qué nos están diciendo, o sea, conocer tal vez no todos los adjetivos, pero sí los adjetivos más comunes que nosotros aplicamos a la hora de describir. Aquí tenemos algunos listados. Si se fijan son dos listados los que tenemos acá. Tenemos adorable, porque esto es más para aplicarlos a la forma de ser de alguien. Adorable, adventurous, agreeable, alive, aloof. Amused, angry, annoying, anxious, clumsy. Esa palabra muchas personas lo toman como una ofensa, pero clumsy no es, porque mucho, muchas veces yo he escuchado, clumsy es tonto. No, es alguien torpe, no necesariamente alguien tonto. ¿Ok? Tenemos colorful, comfortable. Por el otro lado tenemos enthusiastic, able, Exciting, expensive, uh, short hair, short tempered, que muchos somos así, de un, de un temperamento fuerte, que no tenemos mucha paciencia, paciencia entonces ahí entra ese short tempered. Uh, tenemos por el otro lado, well known, bien conocido, y acá ya nos centramos. En categorías. Si se fijan, dice appearance, o sea, la forma de cómo se ve algo o alguien, positive personality, o sea, positivo, la personalidad positiva de alguien. Y el contrario, negative personality, En sizes. Tenemos en appearance, attractive, bold, beautiful, shabby, clean, dazzling. Uh, tenemos Más abajo, lo que es plump, shapely, skinny, stocky, and unkempt. Unkempt, uh, un sorry. Por la parte positiva en personalidad tenemos agreeable, ambitious, brave, calm, delightful. Tenemos aquí happy. O sea, de que usted diga, oh, she's a happy person. El hecho de usted decir que es una persona feliz, ese feliz ya entra en esta parte de adjetivos. Tenemos aquí nice. She's a nice person. Es una persona agradable. Pero tenemos el otro lado. She's an angry person. Es una persona enojada. She's a jealous person. Una persona celosa. She is a lazy person. Es una persona a la gana. She is a, let me see, a topless person. Un mal que muchos tenemos, a topless. O sea, alguien que piensa de más las cosas. Como dicen, lo que usted no ve, su cabeza se lo imagina por mil. Entonces, eso es a topless. Y tenemos size. Obviamente, size lo podemos aplicar a una persona o a un objeto. Big, colossal, fat, gigantic, great, huge, immense, large, little, mamot, massive, microscopic, miniature, petite, honey, scrawny, short, small, tall, tiny, tiny. Si se fijan, todos esos van desde lo más enorme a lo más chiquitito. Imagínense, tenemos, teníamos aquí, por ejemplo, gigantic en colosal, pero al mismo tiempo tenemos aquí microscopy en tiny. O sea, vamos de un punto al otro. No solamente existe big y short, o big and small. No, hay muchos otros adjetivos para darnos una idea de qué tan grande o de qué tan pequeño es alguien o algo. Y ahora ustedes van a desarrollar este pequeño ejercicio. Eh, solo van a tener cinco minutitos, porque siento de que es bastante fácil. Lo único que usted va a hacer es identify the adjective per each sentence. Probablemente en algunas de esas oraciones no solo usted tenga un adjetivo, sino más. Lea esas oraciones y numere del 1 al 10 y luego vamos a ver cuáles serían esos adjetivos que están por oración. Puede ser uno o pueden ser más. Cinco minutitos van a tener. me comunican cuando hayan terminado, por favor. Ya mis. ¿Ya? ¿Los demás también? No no sé. ¿Los temas cómo van? ¿Aún les falta? Terminado. Perfecto. Ok, vamos a ir identificando esos adjetivos. Obviamente yo voy a ir escribiendo acá solo para que todos vayan chequeando ahí sus respuestas, pero en realidad ustedes me van a ir dando esas respuestas. Solamente vamos a verificar que esas respuestas estén correctas. The first sentence it says, Two large worms crawled around along the ground. ¿Cuál sería ahí nuestro adjetivo en la oración número uno? Large. 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 Yes. Large. Number two, the small lady ordered five burgers for herself. Small. Small. Yes, small. Number three, Peter was tall and played basketball. Tall. Mm -hmm. Four, the strong smell filled the air quickly. Strong. Mm -hmm. Strong. Number five, the pies taste delicious. Delicious. Mm -hmm. Six. The two beautiful butterflies flew around the tree. The tree, sorry. Beautiful. Mm -hmm. Seven. The hot sun shone on his back. Hot. Hot. Hot or hot? Hot. Hot. It's hot, yes. Eight. Her blue eyes were so pretty. Pretty. Teeny and cute. Me equivoqué. Blue. Number 8. <laughs> sí, estamos en la eight. Ya se me fue para ah. la nueve. Uy, ahí quedémonos en la 8. Ok, me dijeron pretty. En el número 8 solo pretty es el adjetivo. No, también blue. Blue, wow. uh, exacto, porque tenemos que los ojos son azules pero que también son bonitos. Entonces ahí tenemos dos adjetivos, blue and pretty, porque esos dos adjetivos están describiendo cómo son los ojos de ella. Number nine, their tiny baby make tiny. cute noises. Tiny, Ok, tenemos tiny. Good. ¿Solo ese es adjetivo? Y oh, cute. And cute. And cute, cute, It's cute, yes. ¿Por qué? Porque el bebé pequeñito hacía ruidos lindos, bonitos. Porque ese cute es algo lindo, algo bonito. Entonces tenemos tiny and cute. And the last one. It says: The music from the party was so loud. 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 Yes, loud. Pretty good. Estaba. Muy fuerte o era muy fuerte. Ok, pretty good. Estaba viendo de que la mayoría coincidía en respuestas. Entonces quiere decir de que la mayoría sí tiene el adjetivo o los adjetivos correctos ahí marcados. Ahora, si se fijan, esa es la última parte de la presentación. Ahora yo le pregunto a usted, ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿Hay algo que no le haya quedado muy claro con respecto a lo que se ha visto en la clase de hoy? Ahorita usted lo puede manifestar, ¿verdad? ¿No? ¿Estamos bien entonces? Ah, pues yo lo único que le podría decir. Dígame, Maribel. Estamos bien. Ok, perfecto. Entonces lo único que yo le puedo decir, ya que de aquí nos vamos a ver hasta... La próxima semana es que necesito que ustedes me trabajen, al menos lo que es la unidad, en este caso sería la unidad 5, ¿verdad? Pero si usted puede avanzar ya de un solo a la unidad 6, ya que el contenido de dicha unidad es justo lo que acabamos de ver, perfecto. Si se fijan, ya llevamos dos tutorías de cuatro, o sea de que esto va rápido, no se siente, pero igual, por lo mismo, no nos podemos confiar. ¿Ok? Cualquier dato. Ah, y algo, porque Diego me lo manifestaba ayer, los diplomas aún no se han enviado. Yo pregunté hoy y ese es el motivo de por qué no, no han recibido los diplomas del, del básico A, del 1A, perdón, porque aún no han llegado al grupo que nosotros estábamos anteriormente. Faltan creo que dos más, así es de que probablemente para el fin de semana o a inicio de la próxima ya los van a estar recibiendo. Okay. no se me desesperen, son los que ha habido ciertos cambios y pues nos hemos atrasado en esos envíos, pero de que van a recibir esos diplomas los van a recibir. That's all for today, people. Thank you for joining the class and I'll be seeing you next week. Have a great night.